Egun on guztioi. Bien, oso posgarria da nietzat hemen egotea, sobre todo, y tener la ocasión para estar con una compañera como Miren Echezarreta, que es un ejemplo de dedicación a la causa de la gente trabajadora, de la gente necesitada, de la gente pobre. Y bien, tras su magnífica exposición, yo me voy a centrar en lo que se me había pedido, que era hablar sobre las posibilidades y necesidades de un sistema vasco de pensiones. Si tengo ocasión, haré una referencia a algún tema puntual de los temas planteados por Miren, con el cual tengo un acuerdo muy, muy importante, pero que tengo alguna cuestión que me parece interesante, bueno, señalar alguna pequeña diferencia. Bien, para hablar de las posibilidades de un sistema vasco de pensiones hay que hablar de la regulación constitucional y legal. Bien, en este tema, el artículo 149.1.17 de la Constitución española establece la competencia del Estado en la legislación básica y régimen económico de la seguridad social. Emplea esos términos. Además, el Tribunal Constitucional ha utilizado una extensión muy grande del concepto de legislación básica, de forma que las posibilidades de desarrollo legislativo que tienen las comunidades autónomas han quedado reducidas a la mínima expresión. Por su parte, el Estatuto de Autonomía de Guernica, y yo me voy a centrar, aunque voy a hablar del sistema vasco, voy a dar algunos casos de ejemplos de la Comunidad Autónoma Vasca, que es lo que conozco un poco mejor, y no voy a hacer referencias a Navarra, pero los temas son similares, tanto desde el punto de vista de la regulación constitucional como de la realidad. Bien, el Estatuto de Autonomía de Guernica, sin embargo, sí establece la competencia de la Comunidad Autónoma Vasca de desarrollo legislativo y de gestión del régimen económico de la seguridad social. Y en una disposición transitoria prevé cómo se tendría que haber producido ese traspaso de la gestión del régimen económico. Bien, eso después de 30 y tantos años no tenía lugar. Hubo un esbozo de ponerse de acuerdo cuando el acuerdo del PNV, el gobierno del PNV con Rodríguez Zapatero, pero quedó truncado y no ha habido esa transferencia del régimen económico. Pero es que aunque lo hubiera habido, aunque lo hubiera en el futuro, eso sería limitado, porque sería una competencia de gestión, la competencia legislativa, es decir, quien tiene competencia para establecer las reglas sobre las prestaciones, las reglas sobre los ingresos del sistema seguirían en manos del Estado. Quiere decir que desde ese punto de vista las posibilidades, tanto desde el punto de vista constitucional como estatutario, de la Comunidad Autónoma Vasca y de Navarra de tener un sistema propio son nulas. Es decir, que cualquier cambio importante exige una modificación constitucional que establezca la competencia de Euskal Herria en esa materia. Eso está vedado y más aún con la interpretación del Tribunal Constitucional. Sí sería posible una transferencia del régimen económico, hasta ahora se han negado, invocando el principio de unidad de caja, que además no está contemplado en la Constitución. No digo yo que no tuviera importancia, eso permitiría recaudar y pagar las cotizaciones, pero conforme a reglas que serían reglas estatales. Tendría su importancia, podría, por ejemplo, permitir un mayor control de la recaudación de las cotizaciones, que hubiera menos fraude en el pago de las cotizaciones, pero serían temas importantes, pero muy secundarios con relación a la competencia normativa básica que es estatal y que seguiría siendo estatal mientras no haya una modificación constitucional. Bien, en materia, eso es lo que es seguridad social pública y básica. Hay en otros temas relacionados que también conviene hacer referencia. Por una parte, en el llamado mutualismo no integrado en la seguridad social, que es lo que ampara las actuales entidades de previsión social voluntaria o EPSV, hay competencia en principio exclusiva de la Comunidad Autónoma Vasca, pero, como en otras competencias estatutarias, el Tribunal Constitucional ha dicho que como estas entidades realizan actividad de seguro, y la actividad de seguro es competencia estatal de la legislación básica del seguro, de alguna forma también en ese tema una supuesta competencia exclusiva está muy seriamente mediatizada. O sea, que lo que sobre el papel es competencia exclusiva no lo es en realidad. Bien, al amparo de esta competencia fijada en el artículo 10.23 del Estatuto de Guernica, en materia de mutualismo, ya en el año 83, la Comunidad Autónoma Vasca promulgó una ley
de entidades de previsión social voluntaria, que ha sido modificada recientemente en el 2012 a través de la Ley 5/2012. En la Comunidad Autónoma Vasca, estas EPSV desempeñan el papel principal en materia de pensiones complementarias privadas, concretamente el 90% de las pensiones complementarias se gestionan por EPSV. El Estado español es mayoritariamente a través de planes de pensiones, en la Comunidad Autónoma Vasca es a través de EPSV, tanto en la modalidad de empleo o profesional, es decir, la que se acuerda mediante negociación colectiva, como en la modalidad individual que se gestiona por las entidades financieras. Bien, otro tercer elemento de contexto importante es en materia de asistencia social. En materia de asistencia social, el Estatuto de Gernika establece la competencia exclusiva de la Comunidad Autónoma Vasca y, para que os hagáis una idea, porque lo de asistencia social puede sonar un poco impreciso, bien, al amparo de esta competencia exclusiva en materia de asistencia social, gestionan las rentas de garantía de ingresos, que ya tiene una tradición desde finales de los años 90, y que esta renta de garantía de ingresos, uno de sus destinatarios es la población pensionista. Concretamente, el 40% de los perceptores de la renta de garantía de ingresos, que supone un gasto aproximado de 320 millones de euros al año, son para pensionistas. Pero, como sabéis, la renta de garantía de ingresos lo que hace es complementar el resto de ingresos. En este caso, complementar los ingresos de pensiones. Pero el asunto es de que la diferencia y la distancia que hay entre las pensiones mínimas que proporciona el sistema de seguridad social y lo que proporciona la RGI, la renta de garantía de ingresos, es muy escasa. Por eso, los ingresos que proporcionan a las personas pensionistas lo son solo a los pensionistas de pensiones mínimas y además por cuantías muy bajas. La diferencia entre lo que puede ser la pensión mínima que puede andar, dependiendo si es o no con cónyuge a cargo, la jubilación y la RGI, pues pueden ser 50, 60 o 70 euros, en general no más. Puede ser algo mayor si la persona pensionista tiene otras personas a cargo, porque en ese caso la RGI se modaliza y puede llegar hasta, no al 100%, sino hasta el 125 o 135% del salario mínimo interprofesional. Además, como sabéis, la renta garantía de ingresos está condicionado a rentas. Es decir, si además de la pensión mínima hay otro tipo de ingresos de capital mobiliario, unos pequeños ingresos de cuentas corrientes, puede que todavía la distancia sea más reducida. Bien, esto un poco desde el punto de vista de... Bueno, luego otro tema importante también es el tema de la fiscalidad, que también incide en esta materia, a través de lo que luego voy a comentar. En fiscalidad, las competencias de la Comunidad Autónoma Vasca, como sabéis, se ejercen a través de las diputaciones forales y son importantes. No hay plena soberanía en materia fiscal, porque, por ejemplo, el IVA está excluido de la competencia fiscal de las diputaciones, pero sí son importantes en materia de IRPF y del impuesto de sociedades. Y, sin embargo, como sabéis, esas competencias se han ejercido de forma altamente cuestionable, no se ha traducido en una imposición progresiva en materia de IRPF, en materia de sociedades, pero sí que están muy ligadas al tema que nos ocupa. ¿Y por qué? Porque justamente las diputaciones forales han utilizado y siguen utilizando sus competencias en materia de IRPF para estimular las pensiones privadas a través de las desgravaciones que se conceden a las pensiones privadas, no solamente además a las de empleo, a las profesionales, sino también a las individuales gestionadas por las entidades financieras. De alguna forma, a través de la fiscalidad se ha fomentado el desarrollo de las pensiones complementarias privadas, tanto las más decentes, que incorporan elementos redistributivos, como pueden ser una parte de las de empleo, no todas, como las puramente individuales. Bien, sobre la realidad del sistema de las pensiones públicas y privadas, debido al tiempo, va solamente a un elemento. Hay 520.000 pensionistas había en la Comunidad Autónoma Vasca a finales del 2012, 508.000 eran de perceptores contributivas, mientras que las otras 8.000 eran entre pensiones no contributivas, del antiguo sistema del personal en discapacidad, etc. El grueso de las pensiones son pensiones contributivas, 508.000 personas. La pensión media era ligeramente más elevada, es más elevada que la que Milen señalaba como la media estatal, era en el 2012 de 1.024 euros
de media de todas las pensiones. Más elevadas eran la media de las pensiones de jubilación, 1.171 euros, y más reducidas las pensiones de viudedad, de 710 euros. Bien, las pensiones nuevas son obviamente más elevadas. Son, las pensiones de jubilación son aproximadamente de 1.450 euros, las pensiones nuevas de jubilación, las que se causan en este año. Y sobre eso merece la pena un comentario que está relacionado con los temas que ha hablado Miri. ¿Por qué hay esa distancia entre las pensiones nuevas, más elevadas, y las pensiones antiguas? Pues bien, tiene que ver con que en el pasado se han revalorizado conforme al IPC, lo que ahora se cuestiona. Pero ¿qué ocurre? Que en el pasado los salarios han aumentado por encima del IPC, sobre todo teniendo en cuenta los aumentos de categoría de antigüedad. El aumento de los salarios en los últimos 20-30 años han sido en cuantía bastante superior al IPC. Por eso, una pensión que hace 25 años podía ser el 80, el 85% del salario que percibía el trabajador o trabajadora que se jubilaba, al cabo de 25 años ya pasa a ser del 60-65%. Es decir, los salarios han aumentado mucho más que en las pensiones. Y ahora que justamente los salarios están cayendo, es cuando ya ni siquiera se quiere mantener la revalorización de las pensiones. Sobre esa cuestión, si hay ocasión, hoy una cuestión para el debate, bueno, sería interesante plantear cómo se deben revalorizar las pensiones. ¿Cuáles deben ser los criterios de revalorización de las pensiones? ¿El IPC, que era lo que teníamos ahora, o debe haber otros criterios? Lo dejo para más adelante. Bien, entonces esto es un poco, dicho de forma muy sintética, la realidad del sistema público vasco de pensiones. Obviamente, como antes señalaba Miren, con muchas diferencias entre las pensiones más altas y más bajas. En cuanto al sistema privado de las EPSV, a finales del 2012 había 1.173.000 personas aportantes a sistemas privados de diferente tipo. Aproximadamente el 50% del personal ocupado, es decir, de la gente que estaba en situación de actividad, tenía una EPSV de empleo, es decir, una EPSV ligada a la negociación colectiva. Los ejemplos que antes hemos comentado, pues Geroa en Guipúzcoa, y sobre todo muy importantes en el sector público, Itzarri en la Administración de la Comunidad Autónoma, el Carquidecha en la Administración Local y Foral, y otras. Esa distribución, sin embargo, bueno, pues el que haya el 50% de aportantes nos da una idea de que es una representación importante, pero es una idea que habría que matizar seriamente. Porque claro, se puede cotizar una cantidad muy pequeña o una cantidad sustancialmente más grande. Y en las pensiones privadas hay mucho más diferencia que en las pensiones públicas. En las pensiones públicas se cotiza sobre el salario, pero en las pensiones privadas lo que ocurre es que hay sectores enteros que están excluidos, es decir, los sectores más de salarios más bajos en general no tienen ningún tipo de acceso, están más concentradas en la administración pública y en los sectores económicos en los cuales hay salarios más elevados, el metal, en el sector financiero, pero muy poco, por ejemplo, en el comercio, en la construcción y en otro tipo de sectores. Y además, suelen cotizar más la gente que tenga cantidades o que percibe ingresos más elevados. Además, a través de las desgravaciones fiscales que tienen, benefician más a las rentas más altas. Es decir, hay estudios probados de que muestran que las desgravaciones fiscales son altamente regresivas. Bien, esto es un poco la realidad del sistema. Y, bien, a la vista de que el sistema español de pensiones conduce al pleno desastre, yo sobra los comentarios, lo he explicado de forma exhaustiva. Sí. Lo ha explicado de forma exhaustiva Miren. Esto trataría de ver qué posibilidades y realidades, es decir, por qué es necesario un sistema vasco de pensiones. Bien, en la última campaña electoral ha habido un amplio debate sobre el asunto y había gente que decía que era insostenible un sistema vasco de pensiones porque los ingresos por cotizaciones
eran inferiores a los gastos en pensiones. Bien, es un tema que yo no conozco, por lo menos, un estudio exhaustivo y detallado, porque, entre otras cosas, las cifras y las estadísticas están controladas y gestionadas por las instituciones de la Seguridad Social Estatal, que no se caracterizan por un exceso de transparencia, pero sí se pueden dar algunos datos. Bien, en el año 2011, que es el dato del cual tengo referencia no solamente de gastos, sino también de ingresos, bien, el gasto en pensiones fue de 7.047 millones de euros en la comunidad autónoma vasca. Hay que decir que el gasto en pensiones es una parte del gasto en seguridad social. Hay otras partidas del gasto en seguridad social diferente a las pensiones, pero es el gasto netamente mayoritario. El 90% del gasto de los sistemas de seguridad social corresponde a las pensiones. El otro 10% son otras partidas, incapacidad temporal, prestaciones de maternidad y otras. Bien. Y los ingresos en ese año fueron de 6.611 millones, perdón, la recaudación, eso sería bastante, la recaudación fue de 6.611 de las cuotas de seguridad social y otros 1.100 millones, es decir, un total de 7.742 serían los ingresos de cuotas. Es decir, los ingresos fueron una cantidad algo superior a los gastos, aunque es cierto que en la cifra que he visto, en los gastos solo estaban incluidos el gasto en pensiones y no el otras partidas diferentes al gasto en pensiones. En resumen, es posible que haya un cierto desequilibrio, es decir, que todavía en la comunidad autónoma vasca la recaudación sea inferior al gasto en seguridad social. A veces se dicen pensiones, pero es difícil de verlo porque no hay una recaudación específica para pensiones. La recaudación son cuotas de seguridad social que van destinadas al gasto en todas las partidas, que son tanto pensiones como otras partidas. Es posible que efectivamente haya un pequeño déficit, en todo caso, pequeño déficit. Y que se explica ese déficit en el pasado por razones diversas. Por ejemplo, que hace poco, que el año pasado los apuntaba un periodista del Correo conocedor del tema. Porque los salarios, los actuales pensionistas se han beneficiado de salarios del sector industrial más elevados en general que la media, y esto había un peso del sector industrial especialmente más importante en el Estado español. Cierto. Porque la comunidad autónoma vasca ha utilizado más la figura de las jubilaciones parciales que, desde el punto de vista de la economía del sistema, pueden ser deficitarias, porque durante los años en el que se cotizaba tiempo parcial, a efectos de pensiones se computaba como cotizado íntegramente, a pesar de que los ingresos pudieran ser menores. También cierto, porque el envejecimiento de la población vasca fuera ligeramente superior a la media estatal. Es cierto, la esperanza media de vida en la comunidad autónoma vasca y también en Navarra es superior a la media estatal. Bien. Dicho esto, por la otra parte hay que señalar que estos aspectos que explicaban el mayor gasto en pensiones en relación con la recaudación en la comunidad autónoma vasca, por una parte están cayendo, se está reduciendo el peso del sector industrial y con ello se está reduciendo la media salarial en la comunidad autónoma vasca. Los sectores nuevos que están sustituyendo a los antiguos son de salarios más bajos. Ayer me recordaba una compañera, me hablaba de la margen izquierda de la ría y de cómo bien, las antiguas grandes fábricas de la margen izquierda bueno, se caracterizaban, entre otros muchos factores, por salarios más elevados y han sido sustituidos en la actualidad por MediaMark, IKEA, etcétera, etcétera. Entre otros factores, que también no solamente el tema salarial, sino también pues, bueno, una población trabajadora menos organizada, menos sindicalizada, en unidades más pequeñas, pero también en materia salarial, con salarios mucho más bajos. El tema de las jubilaciones parciales ha cambiado. Con la última reforma laboral, ya las jubilaciones parciales se van a ver reducidas de forma sustancial, porque la persona jubilada parcial va a tener que cotizar íntegramente
no por lo que cobre, sino por el 100% de lo que cobraría si estaría en actividad, si quiere que se le compute íntegramente. Con lo cual, eso se va a dejar de utilizar de forma sustancial. Por otra parte, hay otros elementos que juegan. Es decir, que si tenemos en cuenta que el desempleo, aunque muy elevado en la Comunidad Autónoma Vasca y en Navarra, es inferior a la media estatal, las prestaciones por desempleo, que frecuentemente no se incorporan a este aspecto, suponen un gasto menor en Euskal Herria que en la media estatal y, por lo tanto, va a haber menos diferencia. Y, además, en el año 2013 ha tenido lugar un elemento relacionado con la separación de fuentes que antes comentaba Miren, y es que ha consistido en que las pensiones no contributivas y el complemento de mínimo de las pensiones, es decir, lo que el Estado garantiza como pensión mínima y que implica el complemento desde lo que saldría de la pensión hasta el mínimo garantizado, bien, esto ya pasa a financiarse íntegramente a través de aportaciones del Estado. Bien, las pensiones mínimas en el Estado español son el 27,5% de las pensiones, mientras que en la Comunidad Autónoma Vasca son algo más del 13%. Es decir, aproximadamente la mitad, y además los complementos de mínimo, cuando existen, son de cuantía más baja. También desde ese punto de vista, el saldo presupuestario sería menor. Bien, en resumen, yo diría que no se puede decir seriamente que es insostenible desde el punto de vista económico. Pero lo importante, desde mi punto de vista, no es la ventaja económica o no que suponga el tener un sistema propio o la desventaja, sino las posibilidades para ejercer una política diferente de pensiones. Una política diferente que, de alguna forma, evite las políticas desastrosas que están impulsando los sucesivos gobiernos españoles. Porque ahora hemos tenido un recorte bestial a través de la revalorización de las pensiones, del índice de equidad generacional, pero las ha habido ya antes. De hecho, desde el año 85 llevamos sucesivos recortes de las pensiones. Antes de la que está ahora en curso, hubo la del 2011 con la elevación de la edad de jubilación y otras muchas. Por ejemplo, una reforma especialmente brutal que van a sentir me temo, en los próximos meses los trabajadores y trabajadoras de Fagor, consiste en algo que ha pasado bastante desapercibido y tiene que ver con las condiciones para percibir el subsidio de mayores de 52 años, que ahora pasa a ser subsidio de mayores de 55, que era lo que permitía a los trabajadores y trabajadoras que perdieron el empleo a una edad ya próxima a la jubilación, y que les permitía percibir por una parte en subsidio hasta que llegara la jubilación y además mantener la cotización, de forma que cuando percibieran la jubilación tuvieran las cotizaciones correspondientes a ese tiempo de pérdida. Pues bien, desde el 2013 ese subsidio, además de atrasarse a los 55 años, para que se conceda se exige, se toma en cuenta no los ingresos de la persona beneficiaria, sino el conjunto de la unidad familiar. De forma que si hay otra persona que trabaje u otra persona pensionista, en la práctica no va a haber ninguna posibilidad de acceder al subsidio. Concretamente, para una unidad de convivencia formada por dos personas, si sus ingresos, tanto de trabajo, de salario, como de pensión, sobrepasan 968 euros mensuales brutos, esa persona ya no va a tener derecho al subsidio. Hoy por hoy, entre trabajadores y trabajadoras de una cierta edad, no en los más jóvenes, eso va a producir que cuando la gente esté en unidades de convivencia de dos o más miembros, va a impedir el acceso a este subsidio, con las consecuencias de quedarse sin ningún tipo de ingresos una vez acabe la prestación de desempleo, y además con pérdida para los derechos de pensión, porque durante ese tiempo una cosa va con la otra, no van a tener cotizaciones a la Seguridad Social. Entonces, esto es uno de los aspectos, entre otros muchos. Tiene que ver también con la edad de jubilación. Edad de jubilación para revertir las medidas de aumento de la edad de jubilación, que además de las consecuencias para las personas pensionistas que se puedan ver obligadas a trabajar cuando ya su situación psicofísica está deteriorada, porque es cierto, como recordaba Miren, que la esperanza media de vida aumenta. Pero otra cuestión es la esperanza media de vida libre de discapacidades, y eso no aumenta tanto. Hay una distancia importante
Y de hecho, además, que afecta de forma diferente a las diferentes categorías socioprofesionales. Incluso en la esperanza media de vida, una cosa es lo que la esperanza media de vida de un ejecutivo, de un profesional, y otra cosa es la esperanza media de vida de un trabajador o trabajadora manual. Y la esperanza media de libre de discapacidad es lo mismo. Por esa razón, y de ahí la importancia de, no ya de mantener, sino incluso de reducir la edad de jubilación. Tanto para que los primeros años de la jubilación, que según todos los estudios son los mejores, porque es cuando la gente está en mejores condiciones para disfrutar del derecho al descanso, que es el fundamento, o debe ser el fundamento del derecho a la jubilación, como para además acceder, para permitir acceder al trabajo a las generaciones más jóvenes. Porque aunque los economistas neoliberales se obstinen en negarlo, es evidente que si hay mucho desempleo, no será posible que nuevos sectores de la población accedan al desempleo mientras se mantengan en la ocupación a trabajadores mayores y además esos trabajadores mayores se vean obligados a trabajar durante más años. Bien, las reglas, los elementos de mejora serían sustanciales, por ejemplo, también para tomar medidas que obvien que hay una distancia del 40% entre las pensiones de las mujeres y las pensiones de los hombres, es decir, la diferencia salarial, que es importante, es todavía más en la diferencia de pensiones, y la diferencia salarial media puede ser del 20 o algo más del 20% entre mujeres y hombres, la diferencia media de pensiones llega a ser del 40%. Ahí también hay reglas que tendrían que tener por objeto evitar esa distancia tan importante y que además se está reduciendo solo de forma muy, muy, muy lenta. Ahí están también las medidas necesarias para evitar el desarrollo de las pensiones privadas, porque las pensiones privadas, además de por la inseguridad y los problemas que tienen para los mismos trabajadores y trabajadoras beneficiarios, tienen graves problemas para el conjunto del funcionamiento del sistema económico. Son, como ha explicado muy bien Miren, son las que desarrollan todo el aspecto de la financiación de la economía que produce desastres de todo tipo. Para ello, pues sería importante tomar medidas como la elevación de los topes de cotización y también la elevación de los topes de pensiones para obviar o para impedir las presiones de los asalariados y asalariadas de más altos ingresos hacia las pensiones privadas, porque hay que reconocer que son los trabajadores y trabajadoras de más altos ingresos los que presionan más hacia el desarrollo de las pensiones privadas y un elemento del desarrollo está el límite de las pensiones de los topes de pensiones públicas. Habría que aumentar los topes de cotización y de forma paralela también aumentar los topes de pensiones. Bien, entonces estas son medidas que acreditan la necesidad de implantar un sistema vasco de pensiones, tanto para mejorar la situación de las pensiones como para no obviar la necesidad de las pensiones privadas, porque hasta ahora es cierto que en el actual marco competencial la única posibilidad de mejorar las pensiones en Euskal Herria es a través de las pensiones privadas, porque las reglas de las pensiones públicas están fijadas por el Estado. Las reglas de todo tipo, las reglas en cuanto a pensiones máximas y pensiones mínimas, las reglas en cuanto a las bases de cálculo de las pensiones que han ido empeorando, las reglas en cuanto a las revalorizaciones que van a empeorar ahora de forma sustancial, la regla en cuanto a las pensiones mínimas que van a cambiar, es decir, toda la regla en cuanto a los trabajos que debieran ir acompañados de edades más tempranas, los trabajos tóxicos, penosos y peligrosos también, las posibilidades de acceso están fijadas con una regulación estatal, etcétera, etcétera, etcétera. Por esas razones es necesario un sistema vasco de pensiones. Obviamente, un sistema vasco propio de pensiones no garantiza, no garantiza porque que vayamos a tener un sistema de pensiones decente, no garantiza. Y ahí tenemos desgraciadamente el ejemplo de la fiscalidad. En la fiscalidad ha habido competencias importantes de las diputaciones forales y yo creo que el sistema fiscal vasco, el que tenemos actualmente, deja mucho, muchísimo que desear. Pues porque es poco progresivo, porque tiene una tributación mucho más favorable para las rentas del capital que para las rentas del trabajo, porque mantiene también fraude fiscal, pero aunque no garantice, sí que es un elemento necesario. Yo pienso que en un sistema vasco de pensiones la mayoría sindical y social vasca estaría en condiciones de imponer reglas que hoy por hoy no se pueden imponer en el Estado español, porque los sindicatos mayoritarios han tenido
una práctica generalizada de acompañar los procesos de reforma de las pensiones. La reforma de las pensiones del 2011 fue firmada por Comisiones Obreras y por UGT. Está por ver con lo que va a pasar con la reforma en curso. Es posible que no la firmen, yo tengo alguna duda. Es posible que no la firmen porque el ataque es demasiado brutal en este caso y con pocas contrapartidas. Pero han firmado en el pasado y de alguna forma han legitimado los procesos regresivos en curso. Ahí está el ejemplo de que ha señalado, miren, del representante de Comisiones Obreras que firmó el informe del Comité de Expertos. Bien, en resumen, que para mejorar el sistema de pensiones hace falta romper con el orden constitucional e imponer un sistema propio vasco de pensiones. Bien, y en este tema lo voy a ligar con el aspecto que antes decía sobre en el que tenga alguna pequeña diferencia con Mile. Bien, estoy plenamente de acuerdo cuando dice que el tema de las pensiones es un tema de la redistribución de la renta, redistribución de los ingresos. Plenamente de acuerdo. Mi pequeña diferencia es que yo creo que el aumento del gasto en pensiones, que debe ser un aumento necesario, porque ya la actual realidad es muy precaria, porque las pensiones medias son muy bajas, las pensiones mínimas son escandalosas. Es decir, que no se trata de mantener el status quo, sino que habría que mejorar ya la situación actual, además de oponerse a las reformas en curso. Bien, eso exige aumentar el gasto en pensiones, pasando del 10% o 9% actual al 12%, 13% o 14% del Producto Interior Bruto, porque si hay más pensionistas, si de los actuales 8 millones de pensionistas en el Estado español se van a pasar a 15 millones en el 2050, o en la Comunidad Autónoma Vasca, si se van a pasar de los 520.000 actuales a 800.000 o 900.000 en 30 o 40 años, porque hay un envejecimiento importante, hay que aumentar el gasto en pensiones. Pero yo creo que ese gasto en pensiones puede y debe ser financiado por cotizaciones sociales, porque yo entiendo que la cotización social es un elemento del salario y forma parte de la masa salarial. Y haya o no menos pensionistas o menos trabajadores y trabajadores en activo, lo que es cierto, como también señalaba Miren, lo importante es lo que producen. Y lo que producen es más importante que en los últimos años. En los últimos 20 o 30 años, el Producto Interior Bruto de la Comunidad Autónoma Vasca o del Estado Español ha aumentado a un ritmo del 2 o 3%. No digo que lo tenga que aumentar en el futuro, porque está todo el debate si es sostenible desde el punto de vista ecológico y ambiental el actual crecimiento económico. Pero es posible que vaya a aumentar en el futuro. Y la parte salarial se ha reducido de forma sustancial. Pues bien, yo creo que hay margen para aumentar la parte salarial que son las cotizaciones sociales. Es decir, los salarios, hay una parte que es el salario directo, el que se lleva cada trabajador o trabajadora a final de mes, y otro salario indirecto socializado, que son las cotizaciones sociales. Yo creo que hay margen. Otra cosa es de que, ¿significa que hay que dejarlo tal cual? No. Yo creo que hay margen para cambiar y es muy interesante algunas pistas que se están abriendo en el debate para modificar el módulo de las cotizaciones. ¿En qué sentido? Hasta ahora las cotizaciones se calculan sobre la base de los salarios. Y claro, ahora ahí tenemos empresas que produciendo lo mismo, el mismo producto, pueden tener muchos trabajadores y otras que tienen pocos. Empresas más capitalizadas, con mayor nivel tecnológico y otras más intensivas en mano de obra. Hasta ahora lo que se sujeta a cotización es puramente el salario. Pues bien, si pudiera sujetarse a cotización no solo el salario, sino el conjunto del valor añadido de las empresas, es decir, tanto salarios como beneficios empresariales. De forma que lo importante no es el número de trabajadores y trabajadoras que tengan una empresa para ver cuánto se recauda, sino cuánto es lo que produce esa empresa. Y que todo se sujeta a la cotización, bajando, en su caso, el tipo de cotización, pero manteniéndolo. ¿Por qué es lo mismo esto que una financiación vía presupuestaria? Bueno, si me preguntan si los presupuestos deben atender las pensiones para que las pensiones no se bajen, yo obviamente estoy de acuerdo. Es decir, las pensiones deben ser pagadas y hay recursos para pagarse a cuenta de toda la riqueza social. Ahora, si me preguntan cómo es mejor a través de presupuestos o a través de cotizaciones, diría que es mejor a través de cotizaciones sociales, aunque sea también unas cotizaciones sociales cuya base se amplíe y pase de salarios a otro tipo de elementos del valor añadido. ¿Y por qué? Pues porque si no tiene el riesgo de, que yo que no
que no, obviamente no, 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 es, no, no corresponde a las posiciones que ha mantenido para nada, mire, que no, pero tiene el riesgo de entenderse que, bueno, que no se pueden subir las cotizaciones porque eso es un elemento de competitividad de las empresas y que si suben las cotizaciones no podremos competir. Pero eso es una lógica diabólica que la emplean las empresas para reducir los salarios o para no aumentar los salarios. Y es una lógica diabólica que hay que evitar. Frecuentemente con FEGA suele decir es que aquí pagamos mucho en cotizaciones sociales en porcentaje, pero lo que obvian es que pagamos muy poco en salarios y que lo importante no es lo que se paga aisladamente, sino el coste salarial global. Y ese coste salarial global es por una parte salarios y por otra parte cotizaciones. Y que incluso la cifra global de cotizaciones, aunque porcentualmente sea más elevado sobre los ingresos, en valor absoluto es mucho más bajo que otros países de la Unión Europea. Es decir, yo creo que hay margen para ello y además... yo creo que una financiación por vía presupuestaria, aparte de que me parece problemática, en estos momentos es muy complicada. ¿Por qué? Con la enorme presión de las instituciones de la Troika, del Banco Central Europeo, de la Comisión Europea y del Fondo Monetario Internacional para el déficit cero, para la reducción de la deuda pública, depender de la financiación presupuestaria es muy inseguro, con la presión enorme que hay para la reducción de los déficits. Y puede estar sujetos a los albures de los gobiernos o de las relaciones de turno. Y yo creo que lo que se está convirtiendo también en un mito es de que las cotizaciones, y eso ni lo plantea el Comité de Expertos, no puedan ser subidas. ¿Y por qué no pueden ser subidas las cotizaciones? En el año 2070 las cotizaciones suponían el 3% del PIB. En el año 2011 o 2012 suponen ya el 8 o 9%. Y no se ha producido ningún desastre económico, por lo menos por esa razón. Ha sido por otras razones, no por esta. Es decir, que sí es posible que las cotizaciones puedan aumentar en el futuro. No es un elemento fatal. Lo que sí obliga es una redistribución de la renta entre salarios y beneficios, invirtiendo la tendencia de los últimos, no ya años, sino décadas, que se ha traducido en una pérdida progresiva de la parte salarial en relación con los beneficios. Y para dar tiempo un poco a cuestionarios, a cuestiones, observaciones y preguntas, doy por finalizado mi intervención.